Esto es un hecho de paz, de humanidad y de fraternidad. Oggi in particolare mi associo ai vescovi della Colombia nell'esprimere riconoscenza per la decisione delle autorità colombiane di implementare lo statuto di protezione temporanea per i migranti venezuelani presenti nel paese, favorendone l'accoglienza, la protezione e l'integrazione. E questo non lo fa un paese ricchissimo, sopra-sviluppato, non lo fa un paese con tanti problemi di sviluppo, di povertà, di pace, quasi 70 anni di guerriglia. Ma con questo problema ha avuto il coraggio di guardare a quei migranti e fare questo statuto. Grazie alla Colombia, grazie. La decisione di Colombia di creare un statuto di protezione temporale per un periodo di 10 anni per le persone venezuelane che si encuentran en su territorio ha sido ampliamente riconosciuta a livello mondiale e con molta ragione. Además de ser un hito histórico, esta iniciativa es una extraordinaria muestra de humanidad, compromiso con los derechos humanos y pragmatismo. Colombia acoge a más de 1.7 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas. Si bien más de 750.000 de ellos han logrado regularizar su situación mediante diversos tipos de permisos de estadías ofrecidos por el Estado colombiano. Alrededor de 1 millón más se encuentran aún en situación irregular. El Estatuto de Protección Temporal supondrá una diferencia fundamental en las vidas de estas personas. La documentación es un elemento crítico del proceso de inclusión socioeconómica que les permite acceder al Sistema Nacional de Salud, incluidos los planes de vacunación contra la COVID-19. Los niños y niñas podrán ir a la escuela y sus padres podrán ingresar al mercado laboral en lugar de depender del sector informal, donde están expuestos a abusos y explotación. Esto reducirá su dependencia de la ayuda humanitaria y les permitirá contribuir plenamente a la sociedad colombiana. Junto con la plataforma interagencial que ACNUR colidera con la OIM y sus 70 socios en Colombia, estamos listos para contribuir con nuestra experticia técnica, presencia en el terreno, capacidad logística y recursos para apoyar la implementación de esta crucial iniciativa. Para terminar, quisiera expresar mi profundo agradecimiento al presidente Duque, al gobierno de Colombia y al pueblo de Colombia por su generosidad e incansable solidaridad con la población refugiada y migrante. Es un honor hacer parte de la ceremonia de firma de esta trascendental medida, a través de la cual, una vez más, el Estado colombiano da ejemplo al mundo. El Estatuto Temporal de Protección a Migrantes y Refugiados Venezolanos en Colombia. Una estrategia que beneficiará a más de 960.000 nacionales venezolanos y venezolanas. Desde el primer momento, la sociedad y el Estado colombiano han abierto sus brazos para acoger e integrar en sus comunidades a los venezolanos y venezolanas que llegan al país.
Esto es una clara muestra de hermandad y solidaridad que sin duda redundará en el crecimiento y el desarrollo integral de Colombia en el mediano y largo plazo. Se trata de una medida consistente con la decisión de su gobierno de adherir al Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, del cual Colombia es país campeón. El estatuto será la vía para que los nacionales venezolanos tengan acceso a servicios básicos que permitirá la contratación equitativa y ética para garantizar el trabajo decente. En consecuencia, esta medida reducirá las vulnerabilidades de los refugiados y migrantes y los empoderará a ellos y a las comunidades de acogida para lograr su plena inclusión socioeconómica en Colombia. Finalmente, permíteme, señor presidente, hacer un reconocimiento al gobierno central, a las autoridades territoriales y a las demás entidades del Estado involucradas en la gestión migratoria en Colombia. Más de 70 organizaciones que participan en la Plataforma Nacional sobre Flujos Mixtos acompañarán bajo un liderazgo común los esfuerzos del gobierno colombiano en la implementación de esta histórica medida. Felicitaciones, Colombia.